La señora, pues, como dicen por ahí, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue desocupar el costal de las zanahorias y con sus manos toma la olla y la desocupa en el costal. Pues obviamente nerviosa por lo que se acaba de encontrar y que alguien la pueda llegar a ver y robar lo que se acabó de sacar de ese árbol, toma el costal, se lo carga a su espalda, coge su bicicleta y sale y se va. Ellos, pues por lo que ya nos hemos podido dar cuenta, lograron vender esa huaca. Ellos pudieron sin mayor problema sacarle un beneficio económico y actualmente son dueños de la mitad de Tabio. O sea, donde ustedes miren la parte del centro, hay una casa que pertenece a la familia Canasteros. Y ellos ahorita lo que hacen es que tienen una inmobiliaria. Entonces los arriendos, viven desde de los arriendos, tienen una cantidad de casas y todo lo tienen con inmobiliaria y ellos viven tranquilos y felices, pues porque ya tienen su pensión de porque se la supieron invertir en finca raíz y todo el mundo dice y conoce la historia de los canasteros que se enhuacaron. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué hice referencia y aclaración en que lo tomó con sus manos y que se puso el costal en la cintura? Pues resulta que, como lo explicaba anteriormente, estos entierros tienen unos gases que son inoloros y que hacen un daño. La señora tuvo una quemadura en sus manos y en la parte de la cintura donde reposó la huaca, ese gas, ese frío se le penetró en la cadera y básicamente la secó. Ya tuvo un problema de sus piernas hacia abajo. Creo que ella ya recuperó la movilidad, pero estuvo mucho tiempo postrada en cama porque no se podía mover y era sorprendente ver cómo la secó prácticamente el gas de la huaca. Entonces, afortunadamente no la mató, no se la llevó, pero estuvo a punto. Entonces, es por eso que no se deben hacer ese tipo de...